Julia, la hermana fallecida de Marta, nos cuenta su propia historia y todos los eventos y experiencias vividas en la Italia de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial. Sus vivencias, sentimientos y traumas llegan incluso al punto de cuestionarse su propia cordura. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Marta is Dead es un juego que indaga en temas relacionados con la locura, el desastre y las tragedias familiares en medio de una crisis bélica. Esta historia comienza cuando Julia, hermana de Marta, nos cuenta sus vivencias desde su propia niñez, a finales de los años 20. Es un juego con una historia larga y compleja que trata temas muy complicados. A Julia le cuentan un cuento para dormir llamado La Dama Blanca, que va a ser absolutamente clave en todo el juego. Esta historia relata la tragedia amorosa de una mujer asesinada en un lago a manos del hombre al que amaba, y el cual fue condenado a muerte. A pesar de ello, el espíritu de la Dama Blanca, gimiendo de tristeza, quedó atrapado en las profundidades de esas aguas, alimentando las leyendas urbanas alrededor de la zona. Algunas de ellas afirmando que este espíritu se lleva las almas de las mujeres jóvenes hacia las profundidades del lago. La historia de una Julia más madura, concretamente 15 años más tarde, en 1944 y prácticamente sin recuerdos, empieza a esclarecerse cuando nos damos cuenta de los traumas sufridos durante su infancia a manos de su madre, a quien ve como el mayor de los monstruos. Pero bueno, de eso hablaremos más tarde. Julia tiene como gran pasión la fotografía, aficionada a las cámaras, influida por su padre. Un día en el bosque capta con su cámara la imagen de un cuerpo flotando en el agua del lago. Este lugar simboliza una zona de tranquilidad en su mente, un lugar donde se perdían sus pensamientos, y aunque todo esto se desvanece cuando, al introducirse en las aguas del lago, se percata que el cadáver es el de su propia hermana gemela, algo extremadamente chocante para ella, y es cuando descubrimos que nació el 26 de febrero de 1923, y es justo en ese instante cuando llega uno de los momentos más importantes para el personaje. Marta, 26 de febrero de 1923. Julia ve a sus padres corriendo hacia ella, preocupados, y con su madre abrazándola y mostrándole un amor que nunca antes había demostrado, ya que para ella Marta siempre estuvo por delante en el cariño maternal. Descubrimos en este punto una faceta de la historia de Julia, y es la profunda tristeza y frustración al no haberse sentido nunca querida, así que toma la decisión de hacerse pasar por Marta. Todo empieza a cambiar cuando Julia comienza a sentir remordimientos y pesadillas fruto del sentimiento de culpabilidad al usurpar la identidad de su propia hermana, como la famosa escena de arrancarle la cara para ponérsela en la suya propia, una pesadilla que representa eso mismo, el sentimiento de culpa de hacerse pasar por su hermana. Y muy pronto su confusión se va tornando hacia algo más inquietante, pensar que ella misma fue la asesina de su propia hermana. Este sentimiento de culpabilidad hace que Julia quiera investigar qué le sucedió realmente a Marta y si ella es la auténtica culpable de su muerte, por lo que una noche decide investigar en el lago por su propia cuenta, y es cuando da con la Dama Blanca en una situación que no sabe si es real o fruto de su propia mente. Esta situación es muy extraña para Julia, que, presa del pánico, huye por el bosque hasta encontrar esta puerta, una puerta llena de cráneos que todos nos preguntamos qué es o a dónde lleva, y es la representación de las víctimas de la guerra y la entrada a sus propias pesadillas. Atormentada por estas visiones, encuentra una versión alternativa de su casa tras la puerta, donde ve el cadáver en el ataúd de su hermana Marta. Todas estas pesadillas hacen que quiera saber más acerca de los acontecimientos relacionados con su hermana. No recuerda exactamente las causas de su muerte ni si ella misma estuvo implicada en la misma. Por tanto, toma la decisión de adentrarse en el bosque para buscar a la Dama Blanca y así poder obtener algunas respuestas. Sin embargo, de camino, unos soldados alemanes disparan a Julia y cae al suelo junto al cadáver de un joven llamado Lapo, perteneciente a la resistencia italiana. Este sueño que acabáis de ver tiene un significado claro para Julia. Siente que debe llevar el cadáver del joven al lago para reunirle de nuevo junto a Marta. Lapo era el joven que en vida fue el único amor de Marta y a quien Julia amaba. Marta is Dead es una historia que trata los temas de las tragedias amorosas y los dramas familiares, pero también nos muestra otros como pueden ser la muerte o el destino. En este caso, mediante una especie de representación teatral en la que podemos ver un espectáculo de marionetas narrado por la propia muerte. Esto puede ser algo confuso cuando lo vemos por primera vez, pero nos explica cómo la muerte quiere reclamar el alma de Julia, pero como ambas hermanas eran absolutamente idénticas, ambas afirmaban ser Marta para así evitarla. Y esto lo vemos mediante el medallón, ya que en ambos lados está escrito su nombre, logrando así engañar tanto a la muerte como al destino.
Es tras este paréntesis cuando vemos quizás uno de los momentos más clave de esta historia, algo que cambia completamente la percepción de los hechos que tiene Julia. Una mañana, la joven intuye que un misterioso cuervo puede tener algunas respuestas por lo que decide seguirle, y es en este momento cuando, al llegar al arroyo detrás de la casa, encuentra una prenda perteneciente a su madre, sospechando que puede estar involucrada en la muerte de Marta, creyendo dentro de sí que realmente quería matarla a ella misma. Julia comenzó a reflexionar sobre esta posibilidad, sobre la perspectiva de que su propia madre intentara matarla y así estar solamente con Marta. Este pensamiento provocó una tremenda ira y frustración a Julia y decidió demostrar la verdad, su verdadera identidad, a su propia madre tocando el piano, ya que Marta no sabía hacerlo. Esto le provoca un tremendo shock emocional al descubrir que su hija favorita, Marta, es quien realmente murió. Su madre, presa del pánico y de la ira, amenazó continuamente a Julia con encerrarla en un manicomio y haciéndola sentir culpable de la muerte de su hermana. La joven protagonista decide embarcarse hacia la pequeña isla en medio del lago para ponerse en contacto con la dama blanca mediante cartas del tarot. La dama le dice que realmente no sabe quién mató a Marta y que, en un extraño sueño bajo el agua, le indica el camino hacia la verdad mediante la obtención de la llave que abre la pequeña caja personal de Marta. Y es aquí cuando descubre la confesión de su hermana, su embarazo con Lapo y todos los planes que ella tenía. Sono incinta, Julia. Sono incinta di Lapo. Julia, para protegerse, se arma con una pistola al sospechar que su madre quiere matarla. No sabe realmente qué planes tiene para ella hasta que descubre en una carta su intención de encerrarla en un manicomio contra su voluntad al verla como un peligro. Es entonces cuando Julia quiere saciar su curiosidad y confirmar si realmente Marta estaba embarazada, por lo que se introduce en la cripta donde está enterrada y decide abrir su vientre en canal, encontrando así un feto deforme con dos cabezas, en una escena muy muy macabra que inmortaliza en una foto para tener pruebas suficientes contra su madre, quien espera sentada en el sótano de la casa la llegada de Julia. Al verla dormida en esa silla esperando su aparición para arrastrarla al manicomio, Julia intenta revelar las pruebas en el cuarto de fotografía y, a su vez, apuntando a su cabeza, intenta sonsacarle la confesión del asesinato. Sin embargo, en un nuevo lapsus de memoria, entiende que la ha disparado y finalmente termina con su vida. La situación comienza a poder con Julia y, aterrada ante sus actos, intenta rápidamente revelar los rollos fotográficos para tener pruebas del día en que su madre ahogó a Marta en el lago. En cambio, esto que ocurre es muy importante, ya que encuentra la llave del dormitorio de su infancia y lo que allí ve es un antiguo teatro de títeres de juguete que nos explica prácticamente todos los hechos anteriores y hacen recordar a Julia los eventos que ocurrieron respecto al asesinato de su hermana, donde vemos como su madre la golpea repetidas veces en la cabeza en la orilla del lago. Todo lo que vemos en este pequeño teatro son los acontecimientos vividos por Julia, el asesinato de su hermana, sus traumas y la representación de cómo entierra el cadáver de su madre. Es decir, todo esto representa las lagunas mentales que sufre la joven y los hechos que no consigue recordar. En cambio, algo importante ocurre después, cuando regresa a la sala de revelado y descubre conmocionada que la persona que asesinó a Marta no era su madre, sino ella misma, quien probablemente sufrió otro desmayo no recordando el evento. Julia no puede asimilar lo que ha hecho, se siente culpable y siente que ha fallado tanto a su hermana como a sí misma, cuando de repente dos soldados irrumpen en el sótano de la casa y la patean incansablemente y sin piedad, buscando la confesión de que su padre había trabajado para el ejército alemán, por lo que Julia confiesa falsamente contra él y el soldado le ejecuta. Julia no conoce su propia identidad ni sus actos pasados, no se reconoce a sí misma y vuelve al teatro de títeres por última vez para así quizás recoger fragmentos de recuerdos perdidos a lo largo de su vida. Y es en este punto cuando conocemos a fondo los traumas que arrastra desde su infancia. Vale, quiero explicar esto en un punto aparte porque el teatro de marionetas prácticamente nos da una explicación completa de los personajes y de las situaciones que vivieron en el pasado. Anteriormente he dicho que los recuerdos de Julia y su visión de la realidad la vemos representada en este teatro, pero una vez despierta del ataque de los soldados, decide volver de nuevo a su vieja habitación, y es aquí cuando descubrimos su infancia. Lo primero que vemos es a Irene dando a luz a las dos hermanas, teniendo un parto muy complicado, casi incluso rozando la muerte, especialmente con Julia. De hecho, el parto fue tan extremo
que dañó muchos de los órganos reproductores de Irene. Este personaje es el detonante principal de la inestabilidad mental de Julia. Irene no estaba preparada para ser madre de dos gemelas y pagaba su frustración con maltrato verbal y sobre todo físico, como podéis ver en esta parte cuando golpea brutalmente a Marta con un palo por haber tirado su lienzo al suelo. Pero atención a esto. Vemos como el títere que representa a Marta se rompe en pedazos mostrando un rostro con la boca y las orejas cosidas. Esto quiere decir que a partir de este momento la joven decide fingir sordera para evitar hablar con su madre. La mamma mi faceva paura. Così decisi di non parlare e di non sentire più. Ambas hermanas fueron víctimas de su carácter autoritario y maltratador que las marcó psicológicamente para siempre. Por tanto, esta función de títeres representa el lado más macabro y violento del maltrato infantil, mostrándolo como el detonante principal de los traumas que arrastrarán el resto de su vida. Como es el caso de Julia, estos traumas han hecho que pierda por completo el contacto con la realidad, y es algo que la historia termina de mostrarnos cuando llega a la iglesia para ponerse a salvo de un ataque. Al entrar vemos una de las partes más escalofriantes de todo el juego. Las personas que están dentro de la capilla son marionetas en lugar de seres humanos. Todo predispuesto como si fuese una función, y aquí es cuando nos damos cuenta de que algo no va bien. Es entonces cuando llega quizás el momento más confuso, el momento en el que Julia abre la puerta trasera de la capilla y se encuentra con una tierra imaginaria repleta de títeres y cruces, representando a las víctimas de la guerra. A medida que avanza, cuenta su situación, su experiencia en primera persona desde un manicomio donde le pusieron inyecciones y ataduras a una cama para calmarla. Incluso flashes de cámaras mostrando cómo su caso se convirtió en un tema de interés mediático. Todo mientras observa el entorno que ella misma ha fabricado en su propia mente. Al llegar al final, Julia se ve como un títere delante de un espejo confesando todos sus traumas y los actos tan terribles que ha hecho. El homicidio de su madre, la muerte de su padre a manos de los soldados y el asesinato de su hermana Marta para usurpar su identidad. Y llegados a este punto, olvidad todo lo que he dicho hasta ahora. En un giro de los acontecimientos también se argumenta que Marta y Julia son la misma persona en el mismo cuerpo y todo, absolutamente todo, ha podido ser fruto de su imaginación. Este espejo lo que muestra, lo que representa realmente, es cómo Julia se ve reflejada en Marta, siendo algo así como un alter ego, una versión alternativa de sí misma dentro de su propia mente a la que puede controlar precisamente como si fuera un títere. Al parecer, creó esta identidad a raíz del trauma vivido con su madre, fingiendo ser sorda para no volver a hablarla. Es por todo esto que su madre Irene odia esta identidad artificial, ya que, arrepentida por sus malos actos del pasado, se siente responsable del trastorno que sufre su hija, un trastorno denominado en psicología como trastorno de la personalidad disociativa. Por eso mismo sufre lapsos de memoria, ya que una parte de su cerebro tiene el control de la otra personalidad, y por eso mismo el medallón solo tiene grabado el nombre de Marta, ya que es la única persona que realmente existe. A su vez, todos los rincones en la mente de Marta se ven reflejados en el escenario de las marionetas. Por todos estos motivos, la muerte que aparece en forma de títere solamente quiere llevarse a Julia, la identidad falsa que se supone no debería existir. Tanto el final del juego como el personaje de Marta o Julia se dejan muy a la libre interpretación del jugador, contándonos la historia de una joven que desarrolló un trastorno mental muy severo a causa de sus vivencias, su dura infancia siendo víctima de maltrato infantil, los horrores de la guerra, las autolesiones y el miedo a la muerte. Es por todo esto que me ha parecido uno de los personajes más complejos que haya visto últimamente, ya que Marta Is Dead es un viaje al interior de una mente traumatizada con doble personalidad. Una historia trágica, complicada y aterradora, por supuesto, especialmente al indagar dentro de la mente fragmentada de una persona que ha sufrido diferentes traumas. Personalmente creo que las historias más aterradoras son las relacionadas con la psique humana, la única capaz de crear las peores pesadillas. Espero que os haya gustado, si tenéis algo que no haya contado en el vídeo me lo podéis poner en comentarios. Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, que os sea leve.